Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, ya se están conectando ahí la mayoría, ya vamos a empezar, vamos a darles un minuto para que se terminen de conectar. Buenas noches. Buenas noches, compañera, bienvenida. Hola, hola, hoy sí, buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches, por ahí estaban saludando, ahí estamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué se me cierra la cámara? Pues miren, vea que se me ha cerrado la cámara. Sí. Muy buenas noches a todos. Sí, ¿verdad? Eso, ahí estamos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Les disculpen el caso por lo de ayer, pero sí que se nos salió de las manos con el tema del internet. Vieran qué terrible. Les estaba comentando al otro grupo que me sentí sin un brazo ayer. Sentí que me habían quitado la vida, la mitad de mi vida, porque el internet para mí es mi trabajo, ¿verdad? Y justamente vamos a ver la importancia que tiene que ver el internet con el marketing digital, pero antes de eso pues voy a tomar asistencia, ya se están incorporando ahí la mayoría. Me van diciendo presente cuando los mencione, permítanme. Ahí estoy ya, Adriana, Marcela, Enrique Morales. Adriana, Marcela, Enríquez. Ana Concepción Ramírez. Andrea Lourdes Alvarado Peña. Astrid Yanira Morales de Enríquez. Briseida Abigail. ¿Quién? Astrid. Sí. Ok. Briseida Abigail. Yo me voy a conectar. Briseida Abigail. Presente. Carlos Ernesto Presente. Ramírez. Presente. Dinora Abigail Arana. Presente. Edenilson Gamaliel Beltrán. Presente. Emily Vanessa Escobar. Presente. Erika Margarita Peña. Presente. Ever Antonio Iraeta Cubías. Presente. Fernando Astul Portillo. Buenas noches, presente. Fernando José Calderón. Fernando José Calderón. Gabriela Ermelinda Vázquez. Gabriela. Gabriela Ermelinda. Por ahí hay un micrófono abierto. Me lo apagan, porfa. Jaime Antonio Elías. Presente. Eso. Jaime Ernesto Pineda. Presente.
Gerson Enrique Mejía. Presente. Jonadab Odulio. Presente. José Eduardo Cibrián. Presente. Ok, quiero ver. Mayra Lisset Someta. Presente. Mayra, Miguel Alexander. Presente. Morena Guadalupe. Presente. Nancy Carolina. Nancy Carolina. Natalie Nelly García. Presente. Rosa Araceli Raimundo. Presente. Samuel Amadeo Alférez. Samuel Amadeo. Samuel Amadeo. Stacy Stephanie. Presente. Wilmer Francisco. Wilmer Francisco. Ahí está. Bien. Buenas, Lick. No escuché que me mencionara. Soy Andrea. Ah, puede haber sido de las primeras. Espérenme, vamos a ver. Andrea Lourdes, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quién más va entrando? Que no escucha. Licenciada, yo también. Bueno, yo lo puse en el chat. Que... Dígame, Adriana, sí, Marcela. Desde el inicio, pero no escuché que me mencionara. Adriana, Marcela. ¿Quién más me acaba de decir que no escuchó que la mencionara? Yo, Yulisa Marcela Cañas de Pineda. Yulisa. ¿Cómo no? Si me la puse. Ah. Si la puse. Vaya, ¿alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Nadie. Vaya, chévere. Sigamos, pues. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a comenzar esta clase ya para que podamos ver contenidos nuevos. Pero vamos a comenzar compartiendo un poquito, ya que pues tuvimos un descanso largo sin querer, ¿verdad? Que ayer se me enfriaron un poco. Vamos a tratar de agarrar otra vez como esa batería. Y vamos a compartir lo que dijimos que teníamos que investigar un poquito sobre el e-commerce, el e-business y el email marketing. A ver, ¿quiénes sí lograron leer un poquito sobre esto? Ahí estamos, excelente. Bien. Bueno, vamos a bajarle volumen al teléfono, ahí está. Excelente, varios, miren, aquí sí leyeron, allá me salieron solo como 5, miren. Me morí. Bien, vamos a ver. Cuéntenme, ¿quién quiere? Bajemos la manito para ver ahora quiénes quieren participar. Ok, Gabriela, no se preocupe, ya le voy a poner la asistencia porque creo que no oí. Bien, ¿qué podemos decir? Solo espérenme, voy a ponerle la asistencia a Gaby, ahí está. ¿Qué podemos decir que encontramos de interesante con esta parte del e-commerce? Por ejemplo, vamos a ver quiénes quieren participar con el e-commerce. Por ahí está Ever Antonio levantando la mano. Vamos a ver, Ever, cuéntenos qué leyó del e-commerce. Acorde con la información que encontré, ¿verdad? Es que es online, obviamente. Por ejemplo, tenemos diferentes plataformas que mencionaba en un video que vi, que es Shopify, Wix, WordPress. Y que las características, por ejemplo, que debemos de utilizar la regla de los 3 clics al momento de utilizar esta herramienta. Que nosotros tenemos que hacer que nuestro cliente encuentre lo que quiere en 3 clics para que no se vaya a aburrir de buscar o se le vaya a hacer difícil. También dentro de esto tenemos 2 tipos de negocios o 2 tipos de tratos, se puede decir así, que es el business to business y el business to consumer o to customer. Que sería más, por ejemplo, el business to customer sería más orientado como a productos en sí. Y el business to business va más orientado a negocios entre empresas, ya sea para la compra de mobiliario, equipo, software o diferentes sistemas.
Y compras como, y compras como en mayoreo también, ¿verdad? Cuando son business. Exacto. Hay empresas aquí en el país que ya lo hacen. Por ejemplo, Grupo Monge, que son los dueños de Prado, ellos hacen business to business. Entonces ellos lo hacen tanto como con sus proveedores que a mayoreo, por decirle Mave, por decirle un ejemplo, pero también ellos vienen y después le venden, por decirle otro ejemplo, a Laboratorios López, por decirle algo, ¿verdad? Entonces le venden y todo lo hacen por medio de e-commerce. Tienen una ejecutiva, por supuesto, detrás de la computadora, ¿verdad? Haciéndolo, pero tienen como precios especiales para este tipo de negociaciones. Viene siendo como una parte, un modelo de negocio que Prado tiene con sus marcas que venden y para salir como de lo tradicional que son las tiendas en los centros comerciales, por decirle un ejemplo, ¿verdad? José Eduardo, gracias, Ever. José Eduardo, ¿quiere decir también algo? Bueno, sí, yo en cuanto a, yo tal vez así un poquito contractado, porque yo creo que al final las tres cosas como que vienen a abonarse entre ellas, ¿verdad? Dentro de las cosas que leí, perdón si se escucha un poco mal, pero voy manejando. Entonces, el escuchamos bien, no se preocupe, que anda haciendo de noche en la calle, muchacho. De trabajar. Ah, líquido. Ok, lo escuchamos bien, no se preocupe. Entonces, el e-marketing tiene que ver con la mercadotecnia que se lleva a cabo, ¿verdad? En la red, en la web, en el internet, con el objetivo, obviamente, de promocionar un producto o una marca o un servicio, ¿verdad? El e-business, dentro de las cosas que busqué, era como cuando una empresa normal incursiona en el ámbito de las redes, ¿verdad? En el ámbito del internet para, obviamente, tener un nuevo modelo de negocios al tradicional que ha estado teniendo, para que a través del internet, a través de las redes sociales, a través de su página, ¿verdad? De su página web, pudiera comercializar sus productos. Y el e-commerce, que como le digo, según lo que yo investigué, viene relacionado con lo mismo, es la oportunidad que tenemos tanto empresas como personas naturales, se puede decir, o individuos, de poder no solo comprar, sino que también adquirir productos a través del comercio electrónico, ya sea en redes sociales y en la web en sí, ¿verdad? Ok, excelente. ¿Alguien más que quiera dar un aporte de e-business o de email marketing? Vamos a ver, por ahí está Jaime Antonio, que también nos va a dar un aporte. Vamos a ver. Hola, quiero hablar un poco de la parte del email business. Bueno, comparación, ¿verdad? Email marketing y email commerce es que email business tiene su propio dominio, ¿verdad? Tiene un espacio de almacenamiento máximo de unos 50 gigas y también puede gestionar los contactos, ¿verdad? Agregar calendarios, mandar específicamente cuántos correos electrónicos quiere mandar a cada diferente cliente que tenga, ¿verdad? Correcto, gracias, Jaime. Vamos a ver, Jonadab, después le doy la palabra a Emily y después vuelvo con Ever Antonio. Vamos a ver, Jonadab. Con respecto al e-commerce, así un poco comprimido, es un conjunto de tecnologías que nos sirven para comprar y vender. Por ejemplo, dentro de las páginas web hay un carrito o una canasta. Entonces, esa es una herramienta que nos sirve para vender, cobrar o finalizar esa operación comercial. En cambio, el e-business es un conjunto de tecnologías que nos sirven para apoyar la administración de un negocio. Nos permiten hacer las operaciones del negocio y nos facilitan el proceso de negocio o compra. Correcto. Vamos a ver. Gracias por el aporte, Emily. Hola, sí, yo quisiera aportar que también resaltaba bastante como diferenciar entre la presencia digital y como tal vender, como lo pasamos todo en la pandemia, ¿verdad? Que la mayoría en Marketplace se vendía, pues, o sea, solo en línea. A eso se refiere el e-commerce, porque una cosa es que una empresa de información, decía,
sobre las redes sociales a otra cosa es diferente de vender. Ese sería mi aporte. Excelente, Emily, gracias. Voy con Ever, que quería aportarnos otra cosita por ahí. Referente al e-business, según lo que yo encontré y según las características que se tiene, es que va más orientado a la parte administrativa. También va orientado a servicios más completos, producción de los productos, contabilidad y administración de inventario. Y esta, a diferencia del e-commerce, tiene muchos más, por decirlo así, más siglas, como el B2C, B2B, el B2G, el C2G. Por ejemplo, uno de estos sería orientado a las entidades gubernamentales, ¿verdad? Ofrecer los servicios posiblemente de contabilidad, o pueden ser también la parte de auditorías, por ejemplo, para que puedan llevar cómo van las cuentas de alguna entidad gubernamental. Y la parte del emailing, que va más orientado a ofrecer un engagement, que sería como tener a los clientes como su prioridad. Es un poco más personal y como el poder estar más cerca del cliente, porque tenemos una lista de contactos de clientes potenciales o de clientes que ya han trabajado con nosotros y que saben de nosotros, y a quienes nosotros podemos enviar las diferentes promociones que pueden haber tanto en el momento o a futuro. Excelente, muchas gracias. Vamos a ver, Adriana, Marcela. Bueno, más que todo yo investigué el potencial que tenían las tres formas de marketing. Bueno, el e-commerce más que todo se define como la venta de productos y servicios, pero enfocado más a la logística. El e-business es más con soluciones tecnológicas. Y el email marketing es enviar plantillas publicitarias, básicamente masivamente a los correos. Sin embargo, pues algo que me llamó mucho la atención es de que es mucho más efectivo el email marketing en lugares, bueno, realmente en un país, en Estados Unidos, porque es mucho más común utilizar el email en la empresa. Pero aquí, muchas veces, cuando, bueno, se ve la publicidad en el correo, pues se rechaza. Primero, no, bueno, quizás porque no estamos acostumbrados en Latinoamérica, quizás a ver tantos anuncios por email, ya sea por trabajo. Y más que todo, bueno, se ve ahí que la afluencia es más en Latinoamérica por publicidad educativa. Ok, fíjese que justamente eso me dijeron en el otro grupo, lo del tema de la publicidad educativa. Muchas gracias, Adriana. Voy con Stacy y Stephanie. Bueno, yo quería aportar acerca del email marketing. Aparte de todo lo que nuestros compañeros han dicho, también yo encontré que su finalidad es, también nos sirve para presentar un nuevo producto o una nueva marca. Y así como la compañera decía, de hecho nosotros con mi esposo en nuestro negocio nos caen muchos correos de China ofreciendo productos, ¿verdad? Para que nosotros podamos importarlos. Entonces, nosotros, bueno, casi todos los días nos toca ver esos correos. Y creo que en otros países tiene como más, es más eficaz. Ese sería mi aporte. Ok, gracias. Vamos pensando ahí qué marcas son las que usan email marketing. Ahí estaba mencionando Stacy, nosotros nos caen, dice, algunos correos. Piensen, yo sé que algunos tienen algunas marcas que ya les hacen email marketing. Vamos a ver a Andrea Lourdes y cierro con Jaime Ernesto. Esto es con relación a lo que dijo un compañero hace un momento, que eso sí lo encontré, que las diferencias entre los tres tiene relación con lo que es el compañero. Con el e-commerce, que lo que entendí de que solo es en línea, o sea, está destinado a compra, venta,
y negociaciones en línea. El e-business engloba los dos, ya sea personal o online. Y el compañero mencionó algo bien importante, un compañero anterior mencionó algo bien importante, que el e-business se puede clasificar de diferentes formas. Y mencionó el B2C, el business to consumer, business to business, que es las diferentes clasificaciones que hay de dirigido a diferentes partes de la sociedad. Y el email, realmente considero que aquí en el país se está implementando ahora, porque antes no era tan común que a uno le pidieran, por ejemplo, si uno se registra en un gimnasio, pedirle, mire, creo que me podría dar su correo, ¿verdad? Y, por ejemplo, en mi caso, en el gimnasio que yo voy, siempre, usualmente me mandan como propuestas, me dicen, miren, va a haber tal actividad, o mire, podría calificar nuestra empresa, que eso también ayuda mucho en la actualidad para poder decir, bueno, ¿qué es lo que necesito mejorar? Y como, o sea, las opiniones, realmente funciona bastante el email marketing en el aspecto actual en nuestro país, ya que la gente usualmente, si uno le pregunta, mire, dígame en este momento, cuenta con el suficiente tiempo, ¿verdad? Entonces esto permite o facilita que uno dé su opinión o uno adquiera un servicio o se dé cuenta de qué está pasando. Ok, correcto. Lo que usted está mencionando, que mencionó Ever Antonio, son como los tipos de comercios electrónicos que existen dentro del e-commerce, porque acuérdense que el e-commerce viene siendo como un modelo de negocio también, que ya vamos a ir viendo ahí. Todos han dicho bastantes cosas súper importantes que sí son parte de lo que estamos estudiando. Jaime, y voy después con Mayra Lizetti y cerramos las participaciones. Vamos a ver, Jaime. Sí, buenas noches, Lick. Yo más que todo enfocarme en el email marketing. Cuando uno está empezando un negocio o quiere abarcar nuevos mercados, uno le apuesta mucho al email marketing, pero hay que tener muy en cuenta que el email marketing no me va a funcionar a mí para vender. Me puede ayudar a mí como para posicionar la marca en la mente del cliente. El email marketing va a ser nada más como un bombardeo de información, más no un retorno de inversión de compra para mi empresa o para mi emprendedurismo. Entonces hay que tener bien en cuenta eso, porque el error que muchos microempresarios hacen es que pagan a ciertas plataformas o a ciertas empresas de publicidad este tipo de servicios, y no es barato, es un bastante caro el envío de ¿qué? De 100 correos electrónicos, 200 correos, y quizás la respuesta no va a ser la que yo esperaba, y empiezan ya pues a hincharse los pies en el tema financiero de las pymes. Más que todo eso, para mí el email marketing es para captar nada más la atención de los usuarios con mi marca y empezar a penetrarla en la mente de ellos. Pero que me vaya a servir a mí para vender, no. Correcto. Es que el email marketing, si lo hace de manera masiva, lo loco, como usted dice, ¿verdad? Que le paga a una agencia que tiene una base de datos de 20,000, 50,000, 100,000, 500,000 correos, hasta llega a ser molesto para los clientes, porque usted lo que quiere es que lo saquen de esa base y que ya no le caiga ningún tipo de correo, porque pues sí, son muchas marcas las que cometen el error de pagarle como estas agencias que hagan eso. Entonces ellos ocupan la misma base para todas las marcas, no hay una segmentación. Y esto, perdón que le interrumpa, y esto si con suerte se va a la bandeja de entrada del correo y no se va para spam. Porque si nosotros no metemos a nuestro correo, correcto, si nos metemos a nuestros correos en la bandeja de spam, tenemos un montón de correos o de bombardeos que nos han hecho que nosotros ni cuenta nos habíamos dado. Entonces yo siento que es una herramienta de saberla utilizar y saberla en qué momento poderla aplicar. Es que esa es la palabra correcta. Es que se han confundido, porque el email marketing no debería de ser un envío de correo masivo. Debería de ser por lo mismo, porque si no, solamente es, digamos, que logra un poquito de posicionamiento de marca, pero no un retorno de inversión, como dice Jaime. Entonces, porque le damos el uso indebido. El email marketing debería de estar con una base de datos segmentada, que realmente me permita a mí tener como un retorno de inversión. Vaya, por ejemplo, lo que ponía el ejemplo Andrea, ¿verdad? Si el gimnasio le está pidiendo el correo, es porque Andrea ya es cliente del gimnasio. Pero si el gimnasio se pone a pedir el correo a todo el mundo que pase enfrente del gimnasio,
No es lo mismo, pues, o sea, o lo quiere para posicionar su marca o lo quiere para fidelizar a su cliente actual, ¿verdad? Entonces hay que como, tiene varios objetivos, dependiendo para qué lo busquemos también. Vamos a ver qué dice Mayra Lisset. Bueno, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Pues está de más recalcar todo lo que mis compañeros han comentado. Y pues a mí me llama mucho la atención con respecto al email marketing, como se dice. Por ejemplo, hay una cierta marca de que siempre envía correos y sí, más que todo tendría que ser a clientes potenciales, así como está la marca Pierre Cardin, que siempre envía correos, ya sea de promociones. Y pues ahí es como se vuelve a recalcar todo lo que se ha comentado en esta noche. Y llama mucho la atención porque yo en lo personal, bueno, yo veo mi correo y yo veo que, por ejemplo, Almacene Bomba, Pierre Cardin Royal de Camerún, ¿verdad? Entonces uno solamente le pone énfasis a realmente las marcas que uno más o menos conoce y también es un poco consumista. Ese es mi aporte de esta noche, licenciada. A veces recibimos correos de marcas que ni compramos, ¿verdad? Por ejemplo, yo recibo mucho el de Camerún y yo no voy al de Camerún. O sea, o me caen de... Ay, ¿cuál es la otra que me cae cada rato? Mañana les voy a decir cuál es. Voy a revisar bien mi correo de promociones. ¿Y por qué? Porque estamos en una base, como decía Jaime, de alguna agencia de publicidad X, que algún día alguien a saber cómo llegó mi correo ahí y quedé en su base y me caen y yo no voy al de Camerún. O sea, yo no debería estar recibiendo ese tipo de correo. O sea, me cae, vaya, diferencia es cuando, por ejemplo, usamos una marca como Uber, vaya. Cuando usted se registra en Uber por primera vez, cuando baja la aplicación y todo, usted tiene que poner sus datos y dentro de ese dato va su correo, la tarjeta, si va a estar pagando siempre con tarjeta, etcétera. Entonces, a usted, entre más lo usa, Uber lo premia, digámoslo así. Ese es como un email marketing correcto, porque Uber premia a sus clientes que usan Uber a cada rato, ¿vea? Y lo premia dándole descuentos con el mismo Uber del Uber Eats. ¿Para qué? Para persuadir al cliente y obligar a este cliente, que así como es cliente ya de mi marca en carros, que sea cliente en mi marca en comida rápida, por decirles un ejemplo. Entonces, porque ese es el objetivo de Uber al hacer email marketing. Que sus mismos clientes que usan los carros ya no le compren a la Pizza Hut, sino que le compren a la Crispy, que no tiene moto, por decirle algo, pero que está suscrita con Uber Eats, ¿verdad? Entonces, obviamente lo que quieren es tener más alcance con sus motos para que más marcas se sumen y hagan alianza con ellos para hacer los domicilios de otras marcas, ¿verdad? Pero si no tienen muchas marcas afiliadas, no es llamativo. Entonces, ellos también buscan ese email marketing como para premiar al cliente, pero al mismo tiempo darle a conocer todas las marcas que están afiliadas con Uber Eats, por decirle un ejemplo. Porque a veces pasa que no sabemos, porque casi no las consumimos, por decirles algo. Vaya, a nosotros con mi esposo nos gusta el sushi, pero como no, vamos a comer sushi allá a la mil, pero vamos a un restaurante. Pero a mí ya se me ha antojado pedir sushi a domicilio. Pero yo no sé qué restaurantes de sushi tienen motos y cuáles no, ¿ya? Entonces ahí es donde nos metemos a Uber Eats, a pedido ya, a ver cuáles de sushi están afiliados para pedir, pero tal vez tenemos como uno específico que queremos y ahí es donde estas marcas quieren llegar como a más empresas que venden sushi, por decirle un ejemplo, y que se afilien para poder, pero ¿cómo vamos a dar a conocer como Uber Eats esas marcas? Por medio del email marketing. Entonces ahí es donde entra lo que Jaime decía, el posicionamiento. El posicionamiento de la marca, tanto Uber Eats como de todas las marcas que están afiliadas a ellos, que obviamente pagan, no solo porque le prestemos la moto, sino que pagan porque su marca esté dentro de todas las marcas de los catálogos de Uber Eats, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene el tema del ganar-ganar también, ¿verdad? Bien,
Yo creo que con todo lo que leyeron y lo que investigaron queda bastante claro. Vamos a contenido nuevo y cualquier duda o consulta pues la vamos viendo en el camino. Vamos a ver ahora el marketing digital versus el marketing tradicional. Hoy sí ya vamos a hacer un versus porque ya estudiamos bastante el marketing convencional. Les voy a compartir pantalla para que me vayan siguiendo ahí rapidito con la presentación para aprovechar esta media hora. Y gracias por las participaciones de todos, así me gusta que lean para no estar hablando yo sola, ¿verdad? Ahí estamos. Cuando ya comparto los veo bien chiquitos. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí. Lili. Okay. Bye, chivo. Es que me ha salido un mensajito aquí que tengo que configurar el audio. Pensé que no me oían. Sí, licenciada, le escuchamos bien. Vaya, chivisi. Bien, hoy vamos a ver un versus entre marketing tradicional y marketing digital. Aquí vamos a ver si alguno le ganaría al otro, cuál ganaría o si realmente estos se complementan o si... pueden ser independientes uno del otro. ¿Cuál es mejor? Vamos a ir viendo eso, ¿verdad? Tampoco es que yo quiera que se inclinen más uno que por otro, sino que vayamos como identificando. Tal vez cuál es mejor para mi negocio o para mi trabajo o para el emprendimiento que yo tengo, ¿verdad? Entonces, ahí, eso es lo que yo tengo. Pretendo que ustedes identifiquen al conocer el versus, digamos. Porque ya sabemos que Internet trajo muchos cambios para diversos aspectos. De las relaciones, digamos, humanas con nuestros clientes y también la manera como las empresas atraen a estos clientes, cómo se relacionan con estos clientes y qué le venden a sus clientes. Entonces, esto es lo que le abre paso al marketing, hacernos como estas preguntas al marketing digital, ¿verdad? Pero, ¿qué de diferente tiene frente al marketing tradicional? ¿Realmente es mejor el marketing digital? ¿No lo es? ¿O simplemente son diferentes o se complementan? Si son tan diferentes, ¿se complementan? Entonces vamos a definir de qué trata cada uno de ellos, aunque ya sabemos, ¿verdad?, que el marketing tradicional surgió hace años y lo vimos en la evolución. Entonces sabemos que empezó a partir de acciones hechas por las personas, que era más enfocado como a la parte de producir en masas, a divulgar información, a la venta. Pero este tipo de marketing buscaba principalmente el aumento de las ventas a partir de estrategias de comunicaciones masivas, el tradicional, y eso lo vimos desde el primer día, día uno. Parte de lo que conocemos como marketing tradicional lo vivimos nosotros día a día. Cuando vemos, por ejemplo, marcas que llegan a nosotros a través de vallas publicitarias, de prensa, de televisión y de radio, ¿verdad? En cambio, el marketing digital, por su parte, enfoca como sus estrategias en un sentido de mayor relacionamiento con el cliente, de hacer una relación con el cliente. Tienen su base de internet como un canal de comunicación y permite que las personas lleguen a la empresa a través de buscadores, además de crear interacción con los usuarios y sus experiencias. Las formas, por ejemplo, más conocidas de marketing digital que tenemos hoy son los anuncios que de repente vemos en las redes como YouTube, como Instagram o Facebook, o incluso Spotify. Si usted no lo paga y usted quiere oír una canción por medio de un Wi-Fi, le salen como 20,000 anuncios y uno de ellos es donde le están invitando a que usted pague la suscripción de Spotify y que no tenga que andar saliéndole anuncios cuando usted oye una canción o como, pues sí, como gastándose sus datos, ¿verdad? Cuando quiere oír una canción. Entonces, en este tipo de plataformas vemos como esos anuncios dentro de ellas. También cuando visitamos de repente un sitio web y nos salen otro montón de ofertas relacionadas al producto que estamos viendo o el marketing de contenidos también, ¿verdad? Que también lo vemos por ahí. Ahora, hay que también tomar en cuenta, ¿verdad? Antes que hagamos el versus que veamos el concepto como tal, que el marketing digital tiene una dependencia única y no es solo la tecnología, porque usted puede tener el mejor teléfono del mundo, la mejor computadora con la memoria RAM, con lo que usted le quiera poner ahí, vea, la más chévere que tenga,
20 teclados puede tener la computadora, una pantalla 50 pulgadas si quiere de computadora, como usted la quiera, la más grande, la más chiquita, la más rápida, la de mejor marca, pero si usted no tiene internet, ¿para qué le sirve esa computadora? Lo mismo que un teléfono, puede tener el teléfono de última gama, el mejor que usted quiera, pero ahora en día, ¿de qué le sirve sin datos? Solo para llamadas, ¿verdad? No le sirve de otra cosa. Entonces, hay que tener en cuenta que el marketing digital tiene esa dependencia de internet. Ahora, ¿qué es entonces el marketing digital? Este viene siendo el conjunto de estrategias que están volcadas hacia la promoción de una marca, pero en el internet. En el internet. Esa es su dependencia. Sin internet no se puede. No se puede hacer marketing digital. O sí se puede. A ver. Alguien que diga, no, Eli, no estoy de acuerdo, Eli. Puede pasar. ¿Se podrá hacer marketing digital sin internet, estimados? Totalmente no. Yo creo que no, ¿vea? Realmente no, dijeron por ahí. Bien, entonces hay que saber las ventajas. Cada uno de estos tipos de marketing, estamos viendo dos ahorita para hacer el versus, tiene sus ventajas. Con esto, como les digo desde el inicio, no pretendo que ustedes se inclinen a favor de uno o de otro, sino más bien que ustedes reconozcan que cada uno puede brindarle resultados diferentes a sus negocios, a sus trabajos o a lo que usted se dedica. Todo va a depender de las estrategias y el enfoque que ustedes le quieran dar a sus negocios o a sus trabajos. Vamos a ver entonces las ventajas de cada uno. Cuando hablamos de marketing tradicional, este tiene un poder de alcance innegable. El número de personas que alcanzan la televisión, la radio y la prensa, sin duda es un gran potencial. Este es totalmente enfocado como al producto, hablando de sus características y de sus beneficios. Es independiente de la existencia de internet. Este sí no necesita internet, ¿ya? Lo podemos vivenciar con solo ir de repente a un centro comercial o de ir en la calle caminando, que nos den un volante o que veamos una valla publicitaria, ¿verdad? Y el marketing digital, su alcance está creciendo cada vez más debido como al acceso que tienen las personas a internet. Antes no era así. Cuando el internet entró aquí, para que yo me pudiera conectar al internet en mi casa, tenía que quitar la línea telefónica y poner la pitita del teléfono en la computadora para que me agarrara el internet. Pero cuando usted hacía eso, no le podían entrar llamadas a su casa. Entonces los papás ahí lo tenían controlado a uno, ¿verdad? Lo tenían controlado a uno, diciéndole, llegaban en la noche enojados que por qué no habían contestado el teléfono, que solo ocupado sale, ocupado salía. Por ahí me están hablando en el chat. No, es que no, las ventajas no las tengo, se las estoy explicando, no las tengo en lámina, solo se las estoy explicando, Ever. Pero igual, como ahí les va a pasar la grabación, por si voy muy rápido, ¿verdad? Entonces, eso pasaba antes. Ahora no, ahora la gente tiene mucho más acceso. Esto ha crecido tanto cada vez más, y las personas tienen más acceso a internet y a plataformas digitales. Entonces, aquí cada vez esto es más grande, digámoslo así, y es mejor. Está siempre cambiando. No es lo mismo, por ejemplo, que veamos la página de Google hace 5 años o la de Facebook cuando esto entró. Si Facebook entró allá por el 2008, 2007, creo que entró aquí al país. Y ahora, no hombre, Facebook es otra cosa, pues no era lo que era antes. Antes ni siquiera se podían poner los álbumes privados, ahora ya se pueden. O usted puede bloquear la gente que tiene agregada, pero que no quiere que vea ciertas cosas, pero que no la quiere eliminar ni bloquear del todo. Simplemente usted prohíbe el acceso a ciertos álbumes de cierto amigo que usted, o de la gente del trabajo, por ejemplo. Yo no agrego gente del trabajo a mi Facebook, pues, pero, por ejemplo, ahora hasta eso se puede hacer. O sea, la experiencia ha ido mejorando. También la experiencia al ver anuncios ha mejorado también. Entonces se centra en el usuario del producto, no solo en el producto a la venta, sino que se centra el marketing digital
en el usuario del producto o del servicio que estamos promocionando, se centra en conocer al cliente y saber de sus intereses y de sus necesidades. Entonces, los resultados vienen siendo de sus estrategias como más fáciles de medir. El acceso a la información reunida es ilimitado, ¿verdad? Usted puede conseguir un montón de información de sus clientes por esos medios. Pueden hacerlo ustedes mismos sin la aprobación de terceros. Basta con que aprendamos a cómo funcionan las herramientas y ahí lo vamos a poder hacer. Herramientas, por ejemplo, como Google Ads o Facebook Ads, atravesando aprende uno. Ahora, acá creo que llevamos una clase donde vemos un poquito de esto. Si nos alcanza el tiempo, podríamos como compartir pantalla e ir viendo en mi página, si ustedes quieren, y lo vamos ahí viendo cómo se hace, ¿verdad? Y las desventajas, digámoslo así, se los estoy diciendo para que después hagamos el versus. Aunque cada uno, digamos, tenga mucho para ofrecer, es importante que reconozcamos qué modo cada tipo, digamos, o cómo nos va a beneficiar. Tener en cuenta las desventajas es importante para saber si nos beneficia o no nos beneficia a mi negocio. En el marketing tradicional, por ejemplo, se requiere una inversión mayor. Este tipo de marketing, por el nivel de alcance, tiene un costo súper elevado. Entonces, por ejemplo, una muestra de ello podría ser los comerciales de Super Bowl, que los que salen en la televisión. Los comerciales del Super Bowl en Estados Unidos, sus cifras en dólares son exageradamente altas, o sea, de millones de dólares. Estamos hablando de millones de dólares. E incluso los usuarios que ven el Super Bowl, por ejemplo, si no tienen la plataforma correcta en donde estos anuncios van a ser vistos, no lo pueden ver aunque estén viendo el Super Bowl. Hay una plataforma que hay que pagarla para ver el Super Bowl que lleva anuncios, y hay otro canal X que usted puede ver el Super Bowl, pero sin anuncios, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente las empresas también quieren ganar, pues no es solo que la marca pague los millones de dólares y ya, que me vea todo el mundo que está viendo el Super Bowl, esto todo es un negocio. No es fácil medir su impacto. Una vez realizada la inversión, no hay cómo medir el impacto de esta para la marca, pues no se puede acceder automáticamente a datos que permitan hacer este estudio. Casi siempre esto depende de la aprobación de empresas terceras que están justamente dedicadas a la publicidad de medios masivos. Por eso es que existen las agencias de publicidad, porque ellos sí pueden medir el impacto que usted ha hecho al pagar un anuncio. Pues no depende solo de nosotros o de la aprobación de más personas sobre un contenido, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta esa parte. En el tradicional y en el marketing digital, si el enfoque es la publicidad masiva, puede que no tengamos el resultado que alcanza el marketing, pues este dependerá, digamos, demasiado de la interacción de los usuarios con lo digital. O sea, que aparte de que requiere del uso, digámoslo así, de las plataformas digitales, requiere de acceso de internet. Entonces, el marketing digital, digamos que esa es una de las desventajas, porque nosotros como empresarios, digamos, dueños de una marca, dependemos de que la gente que le quiero llegar realmente tenga un teléfono inteligente, pero sobre todo con internet, porque lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, todos podemos tener un teléfono inteligente. Hoy, ¿quién no tiene un teléfono inteligente? Raro, pero existen todavía, pero un 10%, digámoslo así. Pero si no tiene internet, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, ahora, conociendo estas ventajas y estas desventajas, podemos hacer un versus. El marketing convencional interrumpe al cliente, está centrado en el producto, utiliza medios tradicionales, comunicación unidireccional, apunta a públicos amplios, busca vender como primera opción y se utilizan bastantes recursos. En cambio, el digital, atraer al cliente es lo que le interesa. Centrado en el cliente, en el buyer persona, usa medios digitales. Eso vamos a leer para mañana. Investiguen qué es el buyer persona. ¿A qué se refiere el buyer persona? Para que lean un poquito sobre esto y mañana lo comentemos. Bien,
Además, usa medios digitales, comunicación bidireccional, se centra en un nicho de mercado, busca generar confianza y entretener, y se optimizan los recursos. Ese es el versus. Tomando en cuenta todas las ventajas, las desventajas, tomando en cuenta los conceptos de cada uno del marketing, esto podría ser como mi conclusión en cuanto a la comparación entre uno y otro. Ahora, para hacer también marketing digital, tenemos que conocer un poquito al consumidor. El consumidor es una persona u organización que consume bienes o servicios que los productores o proveedores ponen a la disposición en el mercado y que sirven para satisfacer algún tipo de necesidad, ¿verdad? Porque obviamente ya dijimos, ¿verdad?, que el marketing eso es lo que busca cubrir, ¿verdad?, el consumidor, las necesidades que se tiene. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan al consumidor? Y creo que también podrían, bueno, ya les voy a decir algo. ¿Cuáles son los factores que afectan al consumidor? Las preferencias o gustos o el nivel de renta. Cuando hablamos de las preferencias o gustos, cada individuo en particular establece y conoce cuáles son sus necesidades e inquietudes, eligiendo los bienes o servicios que mejor puedan satisfacer los mismos de manera independiente. Y el nivel de renta, dependiendo del umbral de ingresos y poder adquisitivo con el que cuente un individuo, tendrá más o menos opciones en el mercado para poder satisfacer su demanda, ¿verdad? Ahora, el consumidor digital, y como estamos hablando del consumidor, de otra cosa que también podríamos leer un poquito cuando tengan un chancecito para mañana, es acerca de las etapas. Son cinco tienen que encontrar las etapas por las que pasa un consumidor, para que entendamos un poco el comportamiento del consumidor. Las etapas del proceso de la compra, así lo pueden buscar. Las etapas del proceso de la compra, que estaba enfocada a lo que todos nosotros, porque todos hemos sido consumidores de algo, a lo que todos nosotros como clientes de una marca, de un servicio, de un producto, pasamos cada vez que vamos a comprar algo. Pasamos, y lo vamos a ver mañana en un ejercicio que vamos a hacer, pasamos por esas cinco etapas del proceso de la compra. Les aseguro, obviamente existe el famoso merchandising que a veces nos hace comprar por impulso, ¿verdad? Pero esas compras son pocas. Ahora, la mayoría, si nos vamos a un 100%, el 80% de compras pasamos por ese proceso. Pero, por esas cinco etapas que les digo, pero tenemos un 20% de impulsivos y compramos por impulso. Pero, tonterita, vea, tampoco es que ya, si usted compra cosas por impulso, me voy a ir a comprar un carro, no, enciérrese que tiene problemas, le diría yo, vea, porque esa compra no es por impulso, vea, entonces, ese ya es un problema serio para un consumidor. Pero, tenemos un 80% de compras, de que pasamos por un proceso de compra. Entonces busquen o lean un poquito acerca de las etapas del proceso de compra para entender un poco el tema del consumidor. Ahora, dejé de compartir, ahorita les pongo. Entonces, el consumidor digital, aquí está. El consumidor digital es un tipo maduro, proactivo y conectado 24/7. Que consume bienes o servicios que los productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado físico o digital. Por eso es que, no, que ustedes investiguen de las etapas del proceso de compra, les va a ayudar a entender el tema del consumidor digital. Ahora, miren, de verdad, nos hemos hecho tan dependientes del internet, y no solo es porque lo ocupemos de ocio, por lo menos yo les hablo con propiedad, yo. Como Glenda panameño les digo que yo sin el internet no soy nada, pero yo porque este es mi trabajo, o sea, realmente ayer yo me sentí como que no tenía, me sentí manca. O sea, de verdad les digo, le decía yo al grupo anterior, o sea, pasé un día que para mí no fue nada productivo, nada productivo. O sea, no tenía ni para hacer ocio, pues, porque no tenía internet.
y yo mi ocio lo hago en Netflix, yo no lo ando haciendo en cable, entonces estaba yo, no tenía de verdad ni para hacer ocio, vaya, o sea, realmente me sentía súper impotente, no sentí que tuviera un día de producción, porque yo, o sea, de verdad consumo 24/7 internet, porque trabajo dando clases virtuales actualmente, y cuando no estoy dando clases, estoy preparando clases, estoy buscando contenido, estoy haciendo talleres, que los tengo que subir a una plataforma X dependiendo de la clase o de la materia o del curso que estoy dando. Entonces para mí ayer fue un día de que, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? O sea, de verdad, miren, no les puedo explicar, creo que me agarré del problema para estar hablando con alguien y pasé hablando con el del call center de Claro, porque realmente no tenía nada que hacer, o sea, y quería que me resolvieran, llegué hasta la noche con el problema, y me vinieron a resolver hasta hoy en la mañana, pero no me quejo porque el técnico una maravilla, o sea, realmente se portó 10 el muchacho, me arregló, pero es que en dos patadas, así es que no sé por qué no me mandaron ayer mismo, pero realmente es por eso, porque nos hemos vuelto consumidores digitales, yo no porque necesitaba para andar comprando en las tiendas online ni nada, no, pero, o sea, es una herramienta fundamental para vender mi servicio como docente, como facilitadora. Se sentí que no vendí nada ayer, pues vaya, no pude estar viendo las redes de la empresa, no pude estar haciendo nada, o sea, o lo hacía de mis datos o nada, y obviamente no lo iba a estar haciendo de mis datos porque estaba tan preocupada que dije, aunque sea en la noche, voy a usar los datos para dar la clase, tuve que suspender las clases de la universidad, y para mí eso es dinero, dinero, porque si yo no doy las clases, no hay dinero, ¿ya? Entonces, y reprogramar con los alumnos de la U, es que todos estén de acuerdo en que lo hagamos en otro horario y que estén disponibles. Entonces, una cosa que no dije, voy a pedir permiso para hacer la sincrónica, pero no puedo dejar de vender. Y la parte sincrónica que pude, la hice del celular. La hice del celular, pero no es lo mismo, es bien complicado. Ya eso, justo lo que dice Ever. Ya se volvió, dice, un recurso vital como el agua o el aire. Cabal, cabal, la verdad es que sí. Ahí está este artículo, dice el otro compañero, pueden encontrar información también. Vamos a ver, Erika la manda, excelente, gracias Erika, miren esos enlaces y todos esos materiales adicionales que comparten, guárdenlos, que siempre les va a servir. Entonces nos hemos vuelto ese consumidor digital donde necesitamos 24/7 consumir este servicio. Entonces ahí es donde aparecen las características del consumidor digital, o los tipos, digámoslo así, de consumidores digitales. Entonces aquí les traigo algunos para que más o menos vayan viendo con cuál se identifican. El omnipresente, ¿verdad? Hoy las personas pueden comprar cuando quieran y desde el lugar que deseen. El capacitado, la persona conoce datos concretos acerca de la funcionalidad, beneficios y características intangibles que agregan valor a los productos o servicios que van a adquirir. El hiperconectado, ¿verdad? La persona ya no realiza sus compras en soledad, se comunican entre sí. Ya hay alguien que contesta atrás, ¿verdad? El impulsivo, el consumidor digital se guía mucho por estímulos y experiencias y micromomentos. Estos son los que les digo que tenemos un 20% impulsivo, ¿verdad? El independiente ya no le ofrece compromiso de por vida a ninguna marca, solo es fiel a sus necesidades. Este es bien difícil hacerlo un cliente, digamos, leal, porque ya solo está pensando en cubrir su necesidad y si se lo da cualquier marca, lo compra. El exigente espera de los servicios de atención al cliente una respuesta rápida y efectiva a través de múltiples canales, por lo que él está acostumbrado a navegar, donde le resuelven más rápido. Somos una tipología de clientes súper distinta en el mundo. Por ejemplo, yo les puedo hablar... A mí, yo soy un poquito tecnológica porque mi trabajo me ha obligado a hacerlo. Realmente cuando yo saqué mi carrera no estaba tanto auge con la tecnología y lo digital y el internet, todo ese rollo, pero mi carrera como digamos, en el área de mercadeo me ha obligado y ahora como docente y la pandemia me ha obligado a que me tenga que hacer tecnológica y a que aprender pues cada una de las herramientas y a todas las he tenido que estudiar por aparte. Entonces, somos una tipología de clientes súper extraña porque habemos de todo un poco. Y una sola persona puede tener hasta 5 o 6 tipologías dependiendo de las emociones que ande ese día, dependiendo del producto que ande adquiriendo, si es para él, si es para regalar o lo que sea.
Pero asimismo también tenemos cosas que no las hacemos de manera digital, aunque sepamos manejarlas. Podría ser un ejemplo, el supermercado que hablábamos la vez pasada. Aunque muchos nos acostumbramos a hacer la compra por internet en la pandemia, al nomás abrieron todo, la gente volvió a irse al súper porque prefiere ir al súper, porque siente que sale, que se desahoga, o que es más rápido y que en la página web se tarda 2 horas y tal vez en el físico se tarda 1. O por ejemplo los bancos, vaya, yo tengo un montón de años de no ir al banco. Yo al banco solo voy al kiosco o al cajero, de ahí yo no entro a los bancos. ¿Por qué? Porque nos hacemos bien tecnológicos, preferimos andar las apps. O sea, yo cuando mi papi me dice que hace cola para ir a pagar algo al banco, viene, no le puedo explicar la regañada que le pego, o sea, haces cola porque querés. Y más con la pandemia, que yo ni quería que saliera de la casa nunca. Entonces, tenemos como esas características que un día podemos ser, por ejemplo, eso les pongo mi caso, ¿vale? Yo, si me dicen súper, si ando ganas, lo hago en la compu, pero si no, prefiero irme al súper. Pero de los bancos no me hablen, nunca voy a ir al banco. Y estoy siendo digital con una marca y tradicional con otra marca. Entonces, porque así somos, esa es nuestra tipología, así nos caracterizamos, somos bien cambiantes. Por eso es importante estudiar el comportamiento del consumidor. Las 4C del marketing digital. Aquí, esta es la mezcla, digámoslo así, del marketing de las 4C. Esta se centra en el cliente. Aquí ya no estamos hablando del marketing mix. Aquí estamos hablando de la mezcla de las 4C que se centra en el cliente y que consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer para influir en la demanda de su producto de un nuevo escenario como lo es el mundo online. Ahora, ¿cuáles son esas 4C? Y con esto vamos a cerrar nuestra sesión de hoy. El consumidor, el costo, la conveniencia y la comunicación. Cuando hablamos del consumidor, hay que estudiar y comprender las principales necesidades del consumidor con el objetivo de crear o vender un producto deseable y único. Y por eso es que tenemos que conocer las etapas del proceso de compra. De ahí está el costo. El costo de un producto ya no involucra el precio como tal de un producto. También tiene que ver con las ventajas que una marca le va a proporcionar respecto a la otra. O sea que usted tiene que no solo ver el beneficio que yo voy a tener si vendo y comercializo este producto, sino qué beneficio va a obtener mi cliente para que me prefiera a mí y no a Pedrito, ¿ya? Y la conveniencia involucra todos aquellos esfuerzos que el cliente hace para poder adquirir ese producto. La comunicación está orientada a la interacción con los consumidores. Actualmente los consumidores exigen una atención del 24/7. Por tanto, las empresas deben invertir diferentes estrategias para que esa comunicación fluya. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la parte digital? Por eso es que hablemos de Facebook y WhatsApp. Estas dos marcas que ahora son del mismo pobrecito ese del Zuckerman, chamaco dijo, mejor la compro porque están haciendo como la, tienen algunas cosas bien parecidas, no es que sea igual, pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos tuvieron que ir agregando cosas, botones, llamémosle así, a sus páginas para sus clientes, para los clientes que tenían páginas como para sus marcas, o bueno, ahora le tiran más a la página, a la fanpage que a un perfil, pero le tuvieron que ir agregando el tema de la segmentación, le tuvieron que ir agregando que el botón para que mi mismo cliente, si quiere comunicación más rápida, se comunique a mi WhatsApp, pero siempre porque me vio en el Facebook, y que además de eso, cuando este cliente se mete al Facebook y le da el botón de WhatsApp, si es un horario que ya no está apropiado, digamos, para hacer una consulta, que haya un mensaje predeterminado que le conteste al cliente, que no lo puedo atender porque ya me dormí, pero que mañana lo atiendo, ¿verdad? O sea, una respuesta así como instantánea, pero que el cliente no se sienta que puso algo y que nunca nadie lo leyó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pusieron estos mensajes? Porque el día de mañana, cuando lleguen al trabajo, la persona que maneja las redes va a ver todos esos mensajes que le cayeron de la noche anterior y los va a empezar a contestar, o sea, porque hay una alerta que le cae a la persona encargada. Por ahí estaba Andrea levantando la manito. ¿O vi mal? ¿Andrea?
Bien, entonces, ¿por qué? Porque los consumidores nos hemos vuelto consumidores digitales y necesitamos atención las 24 horas, los 7 días a la semana. ¿Qué es lo que pasaba hace un par de años con Claro, por ejemplo? Voy a poner a Claro porque yo soy cliente Claro. Claro tenía un problema que si a usted el internet se le iba a las 8 de la noche, por decirle algo, ellos le decían que ya después de las 10 no le podían resolver, no había forma. Y si usted llamaba a las 9:59 menos, ya no le contestaban, ya no le contestaban el teléfono. Entonces, ¿ahora qué hacen ellos? Cuando usted marca su call center en el IVR que ellos tienen, y con esto cierro, ellos ya tienen, o sea, usted está oyendo el IVR, ese es el menú, ese es el IVR, el menú de las opciones que ellos tienen, y si usted no los quiere estar oyendo de un solo, el primer mensaje que le dice la grabación es que si usted desea puede hacer las consultas en un link web que les cae y le cae inmediato a los mensajes de texto. ¿Por qué? Porque mucha gente se quejaba que después de las 10 no ayudaban a nadie. Si es que yo no le estoy diciendo que me mande un técnico a esa hora, pero ¿y si yo necesito internet a esa hora? ¿Y cómo hacemos? Porque igual que yo ayer, vea que lo necesitaba a las 8 y no tuve. Y nadie me ayudó. No se podía. Y todavía partido de un accidente en el redondo de la integración y gran relajo. Entonces, ahora con el tema de la parte digital, lo que busca también es como tener más satisfechos a los clientes. No es solo vender, sino buscar la satisfacción, porque la satisfacción del cliente fideliza y retiene, que es lo que todas las marcas buscan. Bien, ya me pasé 2 minutos. Vamos a dejar la clase hasta aquí y mañana vamos a platicar un poquito de qué es el buyer persona para que lean y de las etapas del proceso de compra, y más tardecito voy a buscar un video que tengo acerca del versus, y si se lo encuentro se los mando para que lo vean y también lo podamos comentar, ¿verdad? Mañana. Pasen feliz noche y yo les voy a estar avisando cómo vamos a reprogramar la de ayer. Todavía no me han pasado bien el dato, pero sí la vamos a sustituir porque son 16 sesiones las que tenemos que hacer. Así que ahorita vamos en la 4, digámoslo así, ¿verdad? Pasen feliz noche, nos vemos mañana. Actívense. No se me enfríen porque no tuvimos clase ayer. Nos vemos mañana. Feliz noche. Se cuidan. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.